nothing scarier than seeing something terrifying happen in your own home. What's even worse is when you can... Hola hermanos y hermanas, que mi Dios, el Dios Todopoderoso y también su Dios, les bendiga grandemente. Este tema es muy importante. Di un resumen de esto en Honduras y a ustedes se lo voy a mostrar en dos partes porque es muy, muy largo. Se titula, ¿qué viene en el 2025? La verdad chocante. Es muy interesante, por eso pido que vean las dos partes. Esta parte tratará de quién habla del 2025 y quién habló desde hace más de 200 años sobre este año que viene. Y la otra se tratará ya lo que se está dando antes de ese 2025. Así que cierren sus ojos y abramos nuestros corazones y vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso. Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la majestad por los siglos de los siglos, porque solo tú la mereces, mi Dios. Padre, aquí estamos, un grupo de tus hijos, pidiéndote, Dios, que eches una mirada desde allá, Señor, desde tu santuario celestial, a esos siervos tuyos que quieren agradarte. Señor, quita de mí toda pasión juvenil que el enemigo quiera influir. Señor, ayúdame a no olvidar, por más que pase en la vida, a nunca olvidar, Señor, cuál es la causa que debo cumplir. Pues Dios me ha sacado de un mundo perdido para venir a tu luz admirable. Señor, ayúdame a saber que no puedo entretenerme en cosas vanas porque queda poco tiempo. Ayúdame, Dios, a ser instrumento de tu amor. Ayúdame, Dios, a buscarte con todo mi corazón. Úsame ahora, Dios, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Cercano está el día grande del Señor, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Señor. Allí gritará el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de desolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá salvarlo en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. La exteriorización de la jerarquía. Antes de entrar en esto, primero necesitamos un poco de historia de fondo. Elena Blavatsky, para ello nos remontamos al siglo XIX, a una época en que Elena Blavatsky se reunió con los maestros de sabiduría, mejor conocido como la jerarquía espiritual del planeta. A menudo conocida como Madame Blavatsky, Elena fue una ocultista rusa, medium espiritista y autora que cofundó la Sociedad Teosófica en 1875. Sus doctrinas teosóficas influyeron en la difusión de las ideas hindúes y budistas en Occidente, así como en el desarrollo de corrientes esotéricas en occidentales como la antroposofía y el movimiento de la nueva era.
el yoga y el Falun Dafa pertenecen a este tipo de doctrinas espiritistas. En 1919, Bell informó que un maestro espiritual se le había aparecido y le había pedido que dictara telepáticamente sus enseñanzas. Pronto publicó el primero de los 19 libros canalizados por este maestro. En otras palabras, estaba poseída para cumplir las órdenes de este ser espiritual. Alice Bailey, en 1920, ella y su nuevo esposo, Foster Bailey, se separaron de la sociedad y comenzaron a transmitir sus enseñanzas canalizadas a su propio grupo de seguidores. En 1923, fundó la Escuela Arcana en New York para enseñar meditación y desarrollo espiritual. Sus escritos popularizaron el término Nueva Era y sus enseñanzas místicas y esotéricas presagiaron el movimiento de la Nueva Era que surgió en la década del 1960. Ahora se la conoce ampliamente como la madre del movimiento de la Nueva Era en su búsqueda por publicar sus propios libros, que probablemente hubieran sido un desafío para ellos imprimir en otro lugar. Fundó una editorial en 1922 y primero la llamó Lucifer Publishing Company. En respuesta a la reacción violenta de la comunidad cristiana, pronto cambió el nombre a Lucius Trust. Su sitio web confirma esto y dice más. En 1925, el nombre se cambió a Lucy Publishing Company y se ha mantenido así desde entonces. En su libro, La Externalización de la Jerarquía, Bailey hace un pronunciamiento muy revelador sobre los eventos que tendrán lugar en el futuro, más precisamente en el año 2025. Así se está produciendo un gran y nuevo movimiento y se está produciendo una interacción tremendamente incrementada. Esto continuará hasta el año 2025. Durante los años intermedios entre ahora y hasta entonces, se verán ocurrir grandes cambios. Y en la Gran Asamblea General de la Jerarquía, realizada como es habitual cada siglo, en el 2025 se fijará con toda probabilidad la fecha de la primera etapa de la exteriorización de la jerarquía. El presente siglo, desde ahora hasta esa fecha, se denomina técnicamente la etapa del precursor. Es de naturaleza preparatoria, de prueba en sus métodos y pretende ser revelador en sus técnicas y resultados. Pueden ver, por lo tanto, que los chohanes, maestros, iniciados, quiero decirle a ustedes que los iniciados son aquellos cantantes que le entregan su alma al diablo por fama. Y se le puede ver, ya hablaremos más un poquito más tarde en este video sobre eso, se le puede ver haciendo la seña del ojo que todo lo ve, que es el ojo de Satanás, que también está en el dólar. Vamos a seguir. Pueden ver, por lo tanto, que los chohanes, maestros, iniciados, discípulos mundiales, discípulos y aspirantes afiliados a la jerarquía están todos en este momento pasando por un ciclo de gran actividad. Etapas en la externalización de la jerarquía, parte 2, ajustes y alineaciones dentro de la jerarquía, página 530. Entonces, este grupo de seres espirituales se han estado reuniendo el año 25 de cada siglo para planificar con su contraparte humana la dirección en la que quieren que vaya el mundo. En el 2025, los maestros de sabiduría, también llamados de la jerarquía espiritual de nuestro planeta, se reunirán en conclave. La última vez que se reunieron fue en el 1925. Según Bailey, los maestros de la jerarquía son los guardianes de la humanidad y trasladan las fuerzas de Shambhala a la humanidad. Estas son las personas que pautan de que hay muchas personas en el planeta y quieren despoblar el mundo. Están encabezados por el Cristo, el gran maestro del amor, de la sabiduría, mientras que Shambhala, en un giro más alto de la espiral, está encabezado por el logo planetario, Sanat Kumara. Se dice que el Cristo también reaparecerá junto con la exteriorización de los maestros. ¿Lo entendiste? Bailey dice que la cabeza de los maestros de la jerarquía es el Cristo. Examinemos quién es este ser al que ella se refiere como el Cristo. Sabemos que ella adora a Lucifer. Sabemos que ella enseña en sus libros que Lucifer es su salvador, el iluminado que los iluminó. Ella explica además quién es la jerarquía. Seres espirituales, sabemos que Lucifer es la cabeza de los demonios, el primero de los ángeles que cayeron del cielo. Por lo tanto, si Lucifer es ese Cristo del que habla Bailey,
y que encabeza esta jerarquía. Entonces sabemos a quién se refiere como aquel a quien predicen que reaparecerá con sus demonios. Una cita de la externalización de la jerarquía. Así se está produciendo un gran y nuevo movimiento y se está produciendo una interacción tremendamente incrementada. Esto continuará hasta el año 2025. Durante los años intermedios entre ahora y entonces se verán ocurrir grandes cambios en la Tierra y en la Gran Asamblea General de la Jerarquía, celebrada como es habitual cada siglo en 2025. La fecha con toda probabilidad será fijada para la primera etapa de la exteriorización de la jerarquía. Y de otro libro, La Reaparición de Cristo. La jerarquía eventualmente bajo su cabeza, el Cristo, funcionará abierta y visiblemente en la tierra. Esto sucederá cuando se comprenda mejor el propósito de la voluntad divina y el periodo de ajuste y de iluminación mundial y de reconstrucción cuando haya hecho un progreso real. Recuerden que en este tiempo se habla mucho de iluminación. Tengan cuidado que esa iluminación habla de Lucifer, de esa luz que proviene de Lucifer y no la luz de Dios. Si quieres una prueba de que ella no se está refiriendo a Jesús, el Hijo del único Dios verdadero, entonces aquí está. Hoy, como resultado de esta presencia divina en desarrollo, está entrando en la mente de los hombres en todas partes un nuevo concepto, el de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Existe una creencia creciente y en desarrollo de que Cristo está en nosotros como lo estuvo en el Maestro Jesús. O sea que Jesús no es el Cristo. Hay otro Cristo que está por encima de Jesús. Y esta creencia alterará los asuntos mundiales y la aptitud total de la humanidad ante la vida. Alice Bailey, Reaparición del Cristo, página 36. Cristo está en nosotros como lo estuvo en el Maestro Jesús. ¿Ves que ella hace esta distinción entre Jesús y Cristo, que son dos seres diferentes? Sabemos que según la palabra de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y su residencia actualmente está en los cielos, junto a su Padre. Pero, ¿dónde está la residencia de ese Cristo del que habla Alice Bailey? En torno a él, en ese lugar alto de la tierra donde él tiene su morada, están reunidos hoy todos sus grandes discípulos, los maestros de sabiduría. Y todos esos hijos de Dios liberados que a lo largo de los siglos han pasado de las tinieblas a la luz, de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad, están listos para llevar a cabo su mandato y obedecerle a él. El maestro de todos los maestros y el maestro tanto de los ángeles como de los hombres. Alice Bailey, Reaparición del Cristo, página 37. Claramente ella se refiere a Satanás, quien fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Su residencia ha sido el lugar alto de la tierra. Hoy, otro reconocimiento se hace posible. Es el reconocimiento en todas partes del inminente regreso de Cristo. Si tal frase puede ser verdad de alguien que nunca nos ha dejado y de las nuevas oportunidades espirituales que este evento hará posible. Alice Bailey, Reaparición del Cristo, página 41. La exteriorización de la jerarquía simplemente significa que este es un evento donde los demonios, junto con su amo, Satanás, aparecerán ante los hombres y mujeres del mundo. Durante este año se han estado escondiendo y trabajando en la oscuridad, pero según Bailey, se acerca el momento en que serán presentados al mundo. Una verdad difícil de aceptar para el pensador ortodoxo de cualquier fe es el hecho de que Cristo no puede regresar porque siempre ha estado aquí en nuestra tierra, velando por el destino espiritual de la humanidad. Él nunca nos ha dejado, pero en cuerpo físico y bien escondido, aunque no es escondido, ha guiado los asuntos de la jerarquía espiritual, de sus discípulos y trabajadores, quienes están unidos con él al servicio de la tierra. Solo puede reaparecer. Alice Bailey, Reaparición del Cristo, página 43. ¿Les suena eso? ¿Quiénes son esos que están hablando de la Tierra? ¿De la Pachamama? ¿De que debemos cuidar el planeta? ¿Del cambio climático? Ya sabemos quiénes son los que trabajan con el diablo. Lo sabíamos, ya la Biblia nos lo hablaba. Pero aquí está claro, esta sacerdotisa del siglo XIX está hablando incluso de estos trabajadores de Satanás.
La base de este reconocimiento radica en la convicción profundamente arraigada, innata, en la conciencia humana de que algún maestro, algún salvador revelador, legislador o representante divino debe surgir del mundo de las realidades espirituales debido a la necesidad humana. Siempre a lo largo de los siglos, en el momento de mayor necesidad del hombre y en respuesta a su demanda expresada, ha aparecido un divino Hijo de Dios y bajo muchos nombres diferentes. Alice Bailey, Reaparición del Cristo, página 41. A estas alturas debería estar al tanto. Alice Bailey te está diciendo que han hecho planes para la aparición del falso Cristo. La pregunta sigue siendo, ¿cómo planean hacer eso? ¿Y a través de cuáles medios? Toda esta serie de escrituras suena como un éxito de taquilla de Steven Spielberg. La realidad de esto es que no es ciencia ficción y tampoco es una teoría de conspiración. La información presentada en ambos artículos está tomada directamente de las personas que han estado involucradas en el ocultismo. En la primera parte le mostramos a través de los escritos de Alice Bailey lo siguiente: los maestros de sabiduría, la jerarquía espiritual del planeta, son seres espirituales, ángeles caídos, demonios. El Cristo que ha de regresar es la cabeza de los maestros de sabiduría, y ese es Lucifer, Satanás. Los maestros de sabiduría se reúnen en conclave con humanos cada 25 años de cada siglo, y la última vez que se reunieron fue en el 1925. Están programados para reunirse ahora en el 2025, a solo 2 años. La reunión prevista para el 2025 es la primera etapa de la externalización de la jerarquía, es decir, la aparición de los demonios y su líder en el mundo. Ahora que hemos visto esto, examinemos cómo lo van a hacer en el momento de su ascenso como líder ocultista. Alice Bailey, poseída por demonios, declaró que había un grupo de personas que servían al propósito de la jerarquía. El Estado Mayor del Cristo ya está activo en la forma del nuevo grupo de servidores del mundo. Todos sabemos quiénes son esos grupos. Aquí te dejo partes de esos grupos: el Foro Económico Mundial, la ONU, la Corona de Inglaterra. Son un cuerpo de precursores tan potente como el que ha precedido alguna vez a una gran figura mundial en la arena de la vida de la humanidad. Su obra e influencia ya se ve y se siente en todos los países, y nada puede destruir lo que han logrado. El efecto espiritual y organizador de la invocación expresada y sonora también se ha intentado desde 1935. Y la energía del grito invocador de la humanidad se ha dirigido a aquellos canales que van desde la tierra hasta ese lugar alto donde mora el Cristo. Alice Bailey, Reaparición del Cristo, página 44. Explico que este cuerpo de precursores ya era reconocido por el trabajo influyente que estaban haciendo. No se refería a un grupo futurista, sino a un grupo presente. De hecho, es ampliamente conocido que Alice Bailey estaba en la cama con una organización mundial e influyó en las metas que establecieron para el futuro. Nótese también que, a diferencia de los maestros de sabiduría, Bailey deja en claro que estas personas no son seres espirituales, sino un grupo de servidores del mundo. En 1920, la Liga de las Naciones se desarrolló como un precursor de la ONU para establecer una infraestructura global para la corporación de los órganos del gobierno en temas globales. Para 1945, esta misma organización se convirtió en lo que hoy conocemos como las Naciones Unidas. Desde sus inicios, la ONU ha estado profundamente arraigada en el espiritismo oculto con un único objetivo: unificar el mundo bajo un solo sistema. ¿No me crees? Echa un vistazo a lo que Lucius Trost tiene que decir. Lucius Trost tiene estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Está claro ahí. ECOSOC y Buena Voluntad Mundial es reconocida por el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas como una organización no gubernamental, ONG. Desde sus inicios, Lucius Trost y Buena Voluntad Mundial han brindado su apoyo a través de la meditación, materiales educativos y seminarios, destacando la importancia de los objetivos y actividades de la ONU, ya que representan la voz de los pueblos y naciones del mundo. Lucius Trost, eso está, puedes buscarlo, esto no es teoría de conspiración, está en su página, luciustrost.org. Incluso la dirección de las oficinas de Lucius Trost en la ciudad de New York
muestra su propósito oculto y su estrecha conexión con las Naciones Unidas. En un momento, la oficina de Lucius Trust en Nueva York estaba ubicada en 666 United Nations Plaza. Hoy está ubicado en 866 United Nations Plaza, una oficina que da directamente al edificio de la ONU en Nueva York. La historia se vuelve especialmente interesante cuando se descubren los objetivos de GoWear, la ONG propiedad de Lucius Trust y mencionada por la ONU. Han puesto a Lucifer, llamándolo el Cristo, en el lugar del verdadero Jesucristo. Echemos un vistazo a cuáles son esos objetivos de su propio sitio web. Educación en la nueva era. La educación se ha vuelto de gran importancia hoy en día en todas partes del mundo. En este artículo se presentan ciertas ideas y conceptos fundamentales para la educación en todos sus aspectos y en las diferentes circunstancias del mundo moderno. La religión mundial en una nueva era. El espíritu verdaderamente religioso está más fundamentalmente vivo hoy que en cualquier época anterior. En todas partes, la gente está lista para la luz y expectante de una nueva revelación. Solo los grandes y fundamentales principios de vida pueden satisfacer realmente las necesidades de la humanidad. La religión en la nueva era debe basarse en verdades que sean universalmente aceptadas. Ahora, Alice Bailey proporciona aún más pruebas de que el Cristo al que se refiere no es Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando dice: Él reconoce y ama a aquellos que no son cristianos, pero que conservan su lealtad a sus fundadores, a Buda, a Mahoma y a otros. No les importa lo que sea la fe. El objetivo es el amor a Dios y a la humanidad. ¿Se dan cuenta? A veces en la iglesia tenemos eso también. Dale amor, tranquilo, tráelo, ponlo en posiciones de jerarquía. Solamente ora por ello, ora por el lobo. Déjalo comerse las ovejas tranquila, solo ora por él, no lo juzgue. Déjalo tranquilo. Si los hombres andan buscando al Cristo que dejó a sus discípulos hace siglos, no reconocerán al Cristo que está en camino de regresar. Tremenda afirmación que hace Alice Bailey. Tremenda. Si los hombres andan buscando al Cristo que dejó a sus discípulos hace siglos, no van a reconocer al Cristo que está en camino de regresar. Ya ustedes pueden ver el que viene. Él reaparecerá y guiará a la humanidad hacia una civilización y un estado de conciencia en el que las correctas relaciones humanas y la cooperación mundial por el bien de todos serán la nota clave universal. Pero antes de que todo esto pueda suceder, Él debe volver a entrar en la arena pública, desempeñar su papel en los asuntos mundiales y probar el alcance de su misión. Si bien el sitio web de Buena Voluntad Mundial, GoWear, usa el nombre de Cristo o más frecuentemente el Cristo, este no es el Jesucristo de la Biblia. Este se puede deducir por cómo lo describen a esta figura a la que se refieren como el Cristo. En solo una breve reseña de su sitio web, queda claro que al Cristo al que se refieren no le importa si las personas siguen la Biblia, ni viene a establecer un reino celestial, sino un reino terrenal. ¿Se dan cuenta de dónde viene nuestra casa común? ¿Se dan cuenta de dónde viene el cambio climático? Estábamos igualito como en la Torre de Babel. Queremos salvar al mundo, sin saber que todo esto va a ser destruido por nuestro amado Redentor que viene pronto. Entonces, si Bailey está diciendo que el Cristo que dejó a los discípulos no es el mismo que ellos esperan, ¿a quién esperan? El falso Cristo, por supuesto, el anticristo. Por lo tanto, ahora sabemos lo que están planeando o han planeado en el 2025, o la aparición del falso Cristo, o el comienzo de los planes para permitirle hacer su aparición en algún momento poco después del 2025. Tiene sentido porque las Naciones Unidas durante muchos años han tenido objetivos para el 2020, 2025 y 2030. Estos objetivos se enumeran aquí y también aquí. Según Bailey, este Cristo que están esperando salvará a la humanidad de la destrucción económica, política y religiosa y traerá paz y prosperidad. Volvamos a sus planes para el 2025. Bailey dice: se está produciendo un gran y nuevo movimiento y se está produciendo una interacción y un juego tremendamente mayor. Esto continuará hasta el año 2025. Durante los años intermedios entre ahora y entonces se verán ocurrir cambios muy grandes y en la gran asamblea general de la jerarquía.
realizada como es habitual cada siglo en el 2025, se fijará con toda probabilidad la fecha de la primera etapa de la exteriorización de la jerarquía. El presente ciclo, desde ahora hasta esa fecha, se denomina técnicamente la etapa del precursor. Es de naturaleza preparatoria, de prueba en sus métodos y pretende ser revelador en sus técnicas y resultados. Pueden ver, por lo tanto, que los Shōhanes maestros, iniciados y discípulos mundiales y discípulos y aspirantes afiliados a la jerarquía están todos en este momento pasando por un ciclo de gran actividad. Etapas en la externalización de la jerarquía, parte 2, ajustes y alineaciones dentro de la jerarquía, página 530. ¿Lo entendiste? Desde el momento en que escribe esto hasta el 2025, se refiere a ese periodo de tiempo como la etapa del precursor. ¿Qué es un precursor? Una persona o cosa que precede a la venida o desarrollo de alguien o algo más. Pero no es una hazaña simple, y Bailey sabe que para lograr sus objetivos primero debe haber un ambiente propicio, pues reconoce que hubo desafíos que impidieron que la jerarquía se presentara antes. Hoy los seres humanos en su conjunto son tan fuertemente invocadores que toda la dirección de la vida de la jerarquía y sus planes hasta la fecha han sido objeto de cambio, de postergación en cuanto a ciertas determinaciones internas y puramente jerárquicas, y de planes que estaban programados, si se me permite usar esa palabra, para tener lugar varios siglos después de este, pero que debido a la preparación inesperada de la humanidad pueden tener lugar, no prematuramente realmente, sino con seguridad y en la plenitud de tiempo. Esta plenitud de tiempo, en lo que respecta a la planificación particular con la que estamos tratando, es desde ahora hasta el año 2025. Un breve periodo de tiempo en el que se verá la consumación del propósito mayor del logo planetario, obrando a través de los tres centros mayores dentro de su cuerpo de manifestación, la externalización de la jerarquía, página 562. Claramente, dice Bailey, el mundo no había estado listo para recibir el falso Cristo, y por muchos que quisieran aparecer antes, no pudieron porque habrían sido rechazados. Por lo tanto, dice, es importante que se cumplan ciertas metas antes de que pueda emerger la jerarquía, como es la intención. La relación entre un Ashram mayor y su Ashram subsidiario debe estar firmemente establecida, mientras que entre un Ashram mayor y otro Ashram mayores tienen que ser llevadas más definidas e incuestionablemente más cerca de Shambhala y bajo la influencia de ese gran centro de primer rayo. La energía que alineará y ajustará los 49 Ashram subsidiarios es la del segundo rayo de amor, sabiduría. Sin embargo, lo que producirá un ímpetu de ajuste y alineación similar a los 7 Asharamas principales es la energía del primer rayo de la voluntad o poder. Etapas de la externalización jerárquica. Parte 2. Ajustes y alineaciones dentro de la jerarquía, página 527. He hecho esta publicación práctica y esta ilustración inmediata de las enseñanzas sobre el espejismo, la ilusión y Maya, porque todo el problema del mundo ha llegado hoy a una crisis y porque su esclarecimiento será el tema sobresaliente de todo progreso educativo y religioso y económico hasta el 2025. Ahora, ¿por qué Alice Bailey ha sido instruida por su demonio asistente para dar tal información al mundo? Ella responde en la siguiente cita. Aquí les he dado un elemento muy importante de información oculta, pero que no tiene importancia para ustedes individualmente. Sirve, sin embargo, para presentar prueba de la significativa relación oculta entre los tres centros planetarios, así como el tercer centro planetario. La humanidad ha llegado ahora a un punto de desarrollo inteligente para que pueda establecerse una relación más estrecha entre él y la jerarquía. Así también la jerarquía ha avanzado como una unidad para que también pueda establecerse una relación correspondiente más estrecha. Ustedes pueden ver, ella dice que ahora es el tiempo donde la humanidad está preparada para recibir los demonios, que antes no lo iban a recibir, pero que ahora sí están preparadas para recibirlo. ¿Por qué? Pregúntense. Es porque hoy hay más maldad en el mundo. Hoy las personas adoran más a Satanás.
Hoy hay muchas religiones que adoran a Satanás. Satanás incluso sana a personas y las personas lo ven como el Cristo y él se siente feliz de todas esas cosas. Sigue diciendo, establecerse entre eso y Shambhala. Esto lo dice en etapas en la externalización de la jerarquía, parte 2, ajuste y alineaciones dentro de la jerarquía, página 528. Con planes tan grandes para preparar al mundo para recibir este falso Cristo. ¿Cómo van a saber los cristianos la diferencia entre este falso Cristo y el verdadero Cristo? De la misma manera que el FBI y las fuerzas del orden pueden identificar el dinero falso, estudiando el dinero real. Así también estudiemos la verdad real acerca de la segunda venida del verdadero Cristo. Hablando de la segunda venida de Jesucristo, el apóstol Pablo nos dice en el libro de Tesalonicenses, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Entonces, antes de que el verdadero Cristo regrese, habrá una apostasía. Esa apostasía se refiere al pueblo de Dios que lo dejará e irá tras enseñanzas y prácticas falsas. Entonces se revelará ese hombre de pecado, ese ser irremedible, el falso Cristo. Mira, el ambiente sería propicio para que él apareciera, ya que la mayoría de las personas habrían dejado a Dios y aceptado las enseñanzas del anticristo, haciendo que sea muy fácil para ellos aceptarlo. De la misma manera en que Jesús se fue, es de la misma manera en que regresará. Cuando hubo dicho estas cosas, mientras ellos miraban, fue alzado, y una nube lo ocultó de sus ojos, y estando ellos mirando fijamente hacia el cielo, mientras él subía, he aquí dos hombres se pusieron junto a ellos con vestiduras blancas, los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros, arriba en el cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. Hechos 1, 9 al 11. La palabra de Dios nos dice que viene con las nubes y todo ojo le verá. Apocalipsis 1, 7. Y como el relámpago que sale del oriente y muestra hacia el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 27. Además, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Note lo que está asociado con la segunda venida de Jesucristo. Viene en las nubes y todo ojo le verá, y también le oirá. Cuando Él venga, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Lo que significa que Jesús no tocará el suelo en absoluto. Él no caminará en esta tierra. Él no caminará en esta tierra pecaminosa. Cuando Él aparezca, los muertos se levantarán y junto con los justos vivos se encontrarán con Él en el aire. Con el soplo de sus labios matará al impío, Isaías 11:4. Y en aquel día los muertos del Señor serán de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, Jeremías 25:33. Habrá un gran terremoto, un terremoto tan poderoso y tan grande como no lo ha habido desde que los hombres están sobre la tierra. Entonces toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Apocalipsis 16, 18 al 20. La tierra, a la verdad, la tierra fértil, era un desierto y todas sus ciudades estaban asoladas delante de la presencia del Señor. Jeremías 4, 26. El Señor vacía la tierra y la convierte en desierto. La tierra será enteramente vaciada. Isaías 24, 1 al 3. Si esto no sucede cuando ocurre la reaparición de Cristo, entonces este es el falso Cristo. La venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo va a ser un evento magnífico. Sin embargo, por lo que hemos examinado acerca de la aparición del falso Cristo, es de gran preocupación. No porque debamos preocuparnos, sino porque este evento en el 2025 indica cuán cerca está realmente el final
y cuán cerca está la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Si esto realmente sucede, significará para el verdadero pueblo de Dios y el resto del mundo que el fin del mundo está mucho más cerca de lo que pensamos, porque inmediatamente después de la aparición del falso Cristo, viene la segunda venida de nuestro amado Redentor Jesucristo. Por supuesto, están los eventos que conducen a las siete últimas plagas, de los que todos debemos estar conscientes también, pero estos eventos serán rápidos. Toma este video lo suficientemente en serio como para una llamada de atención para poner tu casa en orden. Todos necesitamos poner nuestra casa en orden hoy. Dios te bendiga. Oremos. Amado y eterno Padre de Gloria, Señor Dios Todopoderoso, todo el universo te pertenece. Solo tú eres el Dios verdadero. Por ti fueron hechos los cielos y la tierra. Oh Señor, hemos hablado en este video del gran engaño que está a nuestras puertas. Padre, ayúdanos a estar de tu lado, aunque se desplomen los cielos. Señor, esta profeta de Satanás ha dicho que el mundo ahora está preparado para recibirlo. Padre, ayúdanos a llevar este mensaje a que las personas puedan ver que viene Satanás, a engañar el mundo. De hecho, ya lo está engañando, Padre, a través de las falsas religiones. Señor, ayuda a que las personas compartan este video y que le hagan ver a las personas lo que viene. Señor, gracias por inspirarme a hacer este video. Gracias por poner tu sabiduría en mi corazón. Gracias, Dios, porque no lo merezco. Gracias, Padre eterno. Señor, luego de este viene la parte 2. Te ruego también, Señor, que entre en mi corazón y me ayude a mostrarle, Dios, a tu pueblo como un centinela, Dios, como un atalaya fiel a ti, las cosas que vienen, porque vienen grandes cosas, pero nosotros tenemos un Dios grande en gran manera. Oh Dios del universo, tú que estás ya en el santuario celestial, míranos aquí, Señor, te necesitamos. Te necesitamos, los tiempos son malos y debemos estar cada día más cerca de ti. Que nuestra alegría, Dios, sea estar cerca de ti. Que ese sea, Señor, nuestro deleite, no otra cosa. Que nuestro único deleite, Dios, que nuestro único pasatiempo sea estar en tu presencia. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.